En el programa de Conciencia Riojana vamos a ver un proyecto perteneciente al Departamento Académico de Ciencias Aplicadas. El proyecto está dirigido por el ingeniero Daniel Bermejo y tiene que ver con los aportes nutricionales que brinda una barra proteica en el desarrollo intelectual de niños, niñas y adolescentes. Vamos a ver un informe y luego vamos a charlar con el ingeniero Bermejo. En el norte argentino existe una población de niños y niñas en edad escolar entre 4 y 12 años que tienen una alta deficiencia en vitaminas y minerales. El objetivo de nuestro proyecto fue hacer un pequeño aporte para mejorar el desarrollo de su organismo y su parte intelectual. Por eso pensamos diseñar una barra hiperproteica elaborada con fruta como membrillo, cayote, manzana, durazno y pera, con el agregado de semillas de chía, quinoa, amaranto y espirulina. Por la practicidad para obtener la barra, es una buena alternativa de consumos en circunstancias en las que es necesario la incorporación de energía para evitar largos periodos de ayunos entre las comidas principales. Esta barra será un gran beneficio para la salud porque vamos a mejorar el desarrollo intelectual con un alimento sin conservante totalmente saludable. Bueno, luego del informe nos encontramos con el docente a cargo de la investigación, el ingeniero Daniel Bermejo. ¿Qué tal, Daniel? Bienvenido al programa. Muchas gracias, Juancito. Es un placer estar acá y trabajar con ustedes, que uno se siente muy cómodo. Bueno, muchas gracias. Lo que quería preguntarle es, ¿cuál fue el disparador para empezar con este proyecto? ¿Qué fue lo que lo motivó? ¿Qué es lo que observó usted como para empezar con esta investigación? Bueno, nosotros en este proyecto apuntamos un poco a poder alimentar la cabeza de los niños. No vamos a poder suplir lo que no comemos, lo que los chicos no comen en la casa, pero podemos alimentarle un poco la cabeza, dado que lo que estamos planteando es llevarle un poco de zinc, magnesio, calcio y fósforo hacia la cabeza. Entonces, es alimentar el cerebro, ya que un niño que no es bien alimentado no tiene un desarrollo intelectual adecuado cuando es mayor. Eso es lo que fundamentalmente mueve el proyecto. ¿Y cuál es el porcentaje que ustedes observan con respecto a este faltante de nutrientes, de aminoácidos esenciales para el desarrollo intelectual? En realidad, vemos que en función de los números que existen, sabemos que hay fácilmente un 10%, es decir, por bibliografía, hasta un 15% de gente con desnutrición. No vamos a suplir, vuelvo a decir, lo que no puede comer en la casa, pero sí podemos alimentar la cabeza. Ese es el objetivo fundamental. ¿En base a qué está hecha? ¿Cómo está hecha esta barra? Bueno, está conformada de productos totalmente diferentes a lo que existe hoy en el mercado. El cuerpo de la barra es dulce de membrillo, generado en el sistema que nosotros tenemos aquí en la universidad, y con un muy buen sabor de membrillo. A eso le incorporamos las semillas de quinoa, de chía, de amaranto, y le estamos agregando la espirulina, que la espirulina es una alga marina, ¿no es cierto?, que la NASA estaba utilizando para alimentar a sus astronautas, considerada por la Organización Mundial de la Salud como un superalimento. Ah, muy importante, entonces. Sí, es decir, ya desde el vamos, nomás que la está considerada como un superalimento, sabemos que el 70% de la espirulina es proteína y tiene mucho yodo y mucho hierro. Por la parte de fotosíntesis que tiene, ya que es un alga. Bueno, este producto no puede ser consumido por gente que tiene problemas de tiroides por el yodo. Bien. Pero, de todas maneras, va a ser algo que va a estar totalmente explicitado, ¿no? ¿Cuál es la diferencia que tiene esta barra con otras barras, digamos, que hay en el mercado y que están como más industrializadas, por así decirlo? Bien. Nuestra barra, primero y principal, no tiene conservante. Ningún tipo de conservante. Está hecho con la mejor materia prima,
y la mejor selección de semillas. Pesa prácticamente dos veces más que cualquier barra que puede existir en el mercado. Una barra que normalmente podemos comprar pesa 20, 22 gramos. Estamos hablando de una barra de 45 gramos de peso. Y que por el contenido de proteína da una cierta saciedad también. Porque también un punto muy importante es que tienen proteína. Y la proteína impacta directamente en la parte muscular del organismo. O sea que, por ejemplo, comer esto entre no sé, media mañana o media tarde. Sí, como una colación. Como una colación se la puede comer perfectamente, lo cual le va a dar saciedad por la proteína, ¿no es cierto? Y después lo que puede aportar toda la parte de la semilla, ¿no es cierto? Que es tanto el calcio, el magnesio, el fósforo, el zinc, algo de omega 3 y omega 6. ¿Por qué eligió el membrillo? La pera, por ejemplo, ¿por qué eso? Es que está planteado porque no a todo el mundo le puede gustar el membrillo. Entonces planteamos otras frutas como el durazno, pera, manzana. Es decir, son... Un abanico de posibilidades. Digamos, exactamente, porque no a todo el mundo le puede gustar un solo sabor. Entonces, sí, tenemos ese abanico de sabores para que la gente pueda degustar también. Es decir, no a todo el mundo necesariamente tiene que ser membrillo. El durazno es un producto muy noble, ¿no es cierto? Y que todo el mundo también es muy buscado. ¿Qué política hace falta para impulsar estos proyectos adelante? Yo creo que una política de Estado, simplemente. Una política de Estado, ya que es un producto que podemos estar en el mismo precio de cualquier barra en el mercado. Solamente una política de Estado para que la comunidad de La Rioja tenga esto. Nada más. Para cerrar, Daniel, ¿por qué es importante cambiar la base nutricional de una sociedad? Creo que los últimos 30 años es el gran flagelo de la humanidad en la alimentación. Estamos acostumbrados, ¿no es cierto?, al gran consumo de altos porcentajes en grasas trans. Y lamentablemente la parte celular se acostumbra muy rápido a lo malo. Entonces, sí, es muy importante cambiar nuestra pirámide nutricional, ya que necesitamos generar otras prestancias en la parte física, ¿no es cierto? Porque todo esto impacta directamente en la parte física. Bueno, ingeniero, muchas gracias por haber venido, por haber compartido con nosotros el estado de la investigación, el proyecto. Y bueno, esperamos que... Es bueno que la universidad tenga este brazo en el que sus investigadores, sus docentes puedan devolverle a la sociedad o tratar de cambiar la realidad permanentemente con este tipo de cosas. La verdad que es un gusto poder colaborar con la sociedad con esto. Es un pequeño granito de arena que podemos dar de nosotros en retribución a todo lo que uno puede estudiar y tener la facultad de haberlo hecho. Así es. Entonces, esa es una devolución. Muchas gracias. De nada, Juan. Nosotros vamos a una pausa y ya volvemos con más Conciencia Riojana.